estaba en mi cuenta la última vez. Elevación. Reduce la gravedad de cualquier objeto que toca. Parece que tus posibilidades impiden que la anomalía se desplome. Se parecen a ti porque representan tu forma de interpretar la dimensionalidad. Pero, como puedes ver, han perdido el rumbo. Si consigues guiarlas al terminal objetivo, comenzarás a reparar esta anomalía. Ahora, accede al terminal objetivo y estarás un paso más cerca de corregir la anomalía dimensional. Poco a poco, todo empieza a tener sentido dimensional, quiero decir. Una esfera de velocidad te ayudará a moverte.
seguro que podría sortear esa barrera con un incremento de velocidad. ¿Tú también vives en Sargasso, Gary? No, en Savary. He estado estudiando en los archivos. Es el repositorio de conocimiento dimensional más grande que he visto. Gravedad cero a la carta. Algo más de velocidad ayude a mis posibilidades a llegar al otro lado. Algo más de velocidad ayude a mis posibilidades a llegar a otro lado. Quizá pueda redirigir mis posibilidades con ese dispositivo. Debe de haber un modo de activarlo. Puede que algo más de velocidad ayude a mis posibilidades a llegar al otro lado. Puede que algo más de velocidad ayude a mis posibilidades a llegar al otro lado.
poco, todo empieza a tener sentido dimensional, quiero decir. Una esfera de velocidad te ayudará a moverte. Seguro que podría sortear esa barrera con un incremento de velocidad. ¿Y tú también vives en Sargasso, Gary? No, en Savalli. He estado estudiando en los archivos. Es el repositorio de conocimiento dimensional más grande que he visto. Es casi como si flotara. Quizá pueda redirigir mis posibilidades con ese dispositivo. Debe de haber un modo de activarlo. ¡Increíble! Tienes mucho talento para esto, Clank. Soy cautelosamente optimista. Que estoy aprendiendo algo al completar estos rompecabezas, pero no sabría decir qué. Las palabras vendrán a ti cuando estés listo. Ahora guía a tus posibilidades al último terminal de ti. No pretendo agobiarte, pero muchas cosas dependen del resultado. En fin, muchas, muchas. Si corrijo la anomalía, ¿podré reparar los daños causados en esta dimensión? Para nada. Las anomalías se están propagando demasiado rápido. Estamos al borde del cataclismo dimensional y nuestra única esperanza es detenerlo con aquello que lo provocó. ¿El dimensionador? Así es. Pero si reparar anomalías te está sirviendo para aprender sobre la dimensionalidad, creo que pronto sabrás cómo salvarnos a todos. Por eso espero. No sé muy bien si seré capaz de resolver todo esto. ¿Por qué lo dices? Hacía mucho que no me tocaba ser el héroe y, teniendo en cuenta lo ocurrido con el dimensionador, estoy preocupado. En momentos de gran estrés que están presentes en todos los días de mi vida, siempre encuentro más conveniente hacer las cosas paso a paso. Centrarme en lo que tengo delante. Espero no interrumpirte, pero diría que aún hay que encontrar más esferas. ¡Revoluciones!
me permites el consejo, sería buena idea rastrear la zona por si quedan más esferas. Me quitas un peso de encima. Puede que algo más de velocidad ayude a mis posibilidades a llegar al otro lado. Puede que algo más de velocidad ayude a mis posibilidades a llegar al otro lado. Que algo más de velocidad ayude a mis posibilidades a llegar al otro lado. Puede que algo más de velocidad ayude a mis posibilidades a llegar al otro lado.